Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. En esta ocasión, esto corresponde al curso de Introducción a la Modelación Epidémica. En la última ocasión estuvimos haciendo cálculos del R0 con el acercamiento usando el jacobiano del sistema, ¿no? La matriz jacobiana del sistema. Ok, entonces hoy vamos a seguir en esa línea, pero vamos a dar un ejemplo en el que ya no nos sirve el enfoque jacobiano. Pues vamos a introducir el concepto de la matriz de siguiente generación y mediante esa matriz vamos a redefinir la manera en que estamos calculando el R0. Vamos a ver que el R0 con ese otro acercamiento corresponde al radio espectral de la matriz de siguiente generación. Entonces vamos al pizarrón, vamos a trabajar, vamos a garabatear un rato y pues vemos a qué nos llevan nuestros cálculos, ¿no? Entonces vamos a recordar el modelito que trataba de simular una gripe aviar que se esparce en una población de aves de corral y en una población de aves silvestres. Ese ejemplo lo vamos a trabajar tratando de descubrir el parámetro R0 utilizando la matriz jacobiana del sistema. Vámonos al pizarrón. Vale, entonces tenemos, ¿se acuerdan, no? Teníamos aves que son domésticas y susceptibles y aves que son infecciosas y domésticas, aves que son silvestres y susceptibles y las silvestres infecciosas, ¿no? Y estas pueden tener infecciones cruzadas y estas, desde luego, estas infectan a estas, ¿no? Perdón, así y así, ¿no? Y no me acuerdo si esto incluía alguna tasa de mortalidad, pero vamos a escribir las ecuaciones tal como las habíamos escrito hace un par de sesiones. Cuando hablábamos de heterogeneidades en las poblaciones, ¿no? Ajá, teníamos relacionadas unas tasas de mortalidad. Este es un sistema de cuatro ecuaciones. Tenemos S, W, punto. Va a ser lambda mayúscula, que son nuevos individuos. Beta 1, 1. SW y W menos beta 1, 2 SW y W y D, perdón, menos mu W SW y punto W va a ser las que se infectan dentro de la misma población y las que se infectan porque tienen contacto con la otra población.
¿no? Hay una cantidad que se va a morir. Esta alfa W es la muerte por enfermedad. Y esta mu W es la muerte natural. Lo mismo vamos a tener para las SD e ID. Lambda D menos beta 2,1 SD y W. Menos beta 2,2 SD y D. Menos mu D SD. Y D punto es beta 2,1 SD y W. Beta 2,2 SD y D. Menos mu D más alfa D por I D, ¿no? Ok. Ahora vamos a escribir la jacobiana de este sistema. Entonces, ¿quién es la matriz jacobiana de esta cosa? Es... Ah, bueno. Primero, acá atrás podemos hacer el cálculo rápido. Vamos a hacerlo acá arriba. ¿Quién es? Que déjeme poner este último término acá abajo. Menos D más alfa D por ID. Entonces, ¿quiénes son los... el equilibrio libre de enfermedad, ¿no? Entonces estamos diciendo que IW y ID van a ser cero. Entonces este se va a ver al mago, este al mago, al mago. Y de este lado vamos a tener lambda W menos mu W por SW, ¿no? Y lo mismo para la SD, ¿no? Entonces, el equilibrio libre de enfermedad es de la forma esto, 0, esto, 0. Que a este podemos llamarle SW estrellita. SD estrellita 0, ¿no? Ahora sí, la matriz jacobiana en el E0, ¿quién es? Es menos mu W 0, 0, 0 menos beta 1, 1 SW estrellita beta 1, 1 SW estrellita menos mu W más alfa W 0, 0 menos beta 1, 2 SD estrellita beta 1, 2 SD estrellita perdón, aquí está medio mal escrito. 0, 0, 0. Menos beta 1, beta 2, 1 SD estrellita y beta 2, 1 SD estrellita. Menos mudé beta 2, 2. SD estrellita 0 y beta 2, 2 SD estrellita menos mu D más alfa D. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, podemos decir, desarrollamos pormenores usando
¿no? Entonces nos va a quedar un mu menos mu w, por cuál. Esta amarilla, ¿no? Luego aquí podemos desarrollar usando esta, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Entonces, menos mu w menos lambda por menos mu d menos lambda por el determinante de quién, SW estrella menos mu W más alfa W. Perdón, acá me faltó un beta 1, 1 y acá beta 2, 2 menos lambda, perdón, S de estrella menos mu d más alfa d menos lambda, beta 1, 2 es estrella d y beta 2, 1 es estrella d. ¿Ok? Entonces ahí está. Es esto por esto por el determinante de esta que es cuadrada, ¿no? Y aparentemente ahí la llevamos. ¿No? Ahí la llevamos haciendo el mismo truco que hicimos en los dos ejemplos anteriores. Ok. Entonces tengo ya dos valores propios negativos. Todavía la llevamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir a esta matriz 2x2 que tenga traza negativa y determinante positivo, ¿no? Entonces, queremos que beta 1, 1 S W estrella menos mu W más alfa W más beta 2, 2 S estrella D mu D más alfa D la matriz que queda acá, ¿no? Esto que sea menor que cero y el determinante que sea mayor que cero, ¿no? Beta 2, 2, S, T, estrellita. Menos mu D más alfa D. Por beta 1, 1, S, W. Estrellita menos mu W más alfa W. Esto que sea mayor que cero. Y eso significa que esto va a ser mayor que beta 1, 2 S W y beta 2, 1 S D. Estrellitas, ¿no? Ahí está. Ok. Luego, ¿qué hacemos? Pues hay que ver si esto esto se cumple, ¿no? Ok. Okay. Eh,
A ver, ¿qué podemos decir de esta desigualdad? Esto de aquí es un producto de cosas positivas, entonces positivo, ¿no? Eso significa que beta 2,2 SD menos esto, las de la SD y las de la W tienen que tener el mismo signo. A ver, me voy a quitar porque aquí estoy estorbando. Ok, entonces, lo que tenemos es que esta doña de aquí y esta doña de aquí tienen el mismo signo, ¿no? Si las dos fueran negativas, entonces esta suma sigue siendo menor que cero, ¿no? Y eso nos permite ya hacer una cosa del estilo R0, ¿no? Porque si dividimos esto entre esto, o esto lo pasamos de este lado, ya tenemos una cantidad que es menor, que es menor que 1, ajá. Decir si esto es si quieren le ponemos AD y este le ponemos AW. Lo que tenemos es que esta cantidad sobre AD por AW es menor que 1. Entonces este sería en ese caso un candidato para el R0. ¿Qué pasa si los dos son positivos? Si los dos son positivos, la desigualdad de arriba lo que dice es que simplemente que este es más grande que este, perdón, que este segundo, que la AD es más grande que la AW, ¿no? Pero ambos escenarios son posibles. Y sin embargo, esta cosa de aquí lo que te va a decir, si los dos son positivos, entonces te va a decir otra cosa, que esta cantidad es mayor que 1, ¿no? Entonces, y ambos escenarios son posibles, son biológicamente plausibles. Entonces, no tenemos cómo dar una condición única para escribir de una forma unívoca el R0, ¿no? Entonces vamos a platicar cómo darle la vuelta utilizando el acercamiento de Van de Driesche y Wathmoff. Que se llama la matriz de siguiente generación. No, esto se debe a Van de Driesche. Ok. Bueno, originalmente la matriz de siguiente generación la introdujo Dieckmann, pero Van de Driesche fue quien encontró este algoritmo del que vamos a hablar ahorita para escribir esa matriz. La idea va a ser encontrar una matriz cuyo radio espectral sea igual al R0, ¿no? Y que lo podamos interpretar como el R0. Lo que hizo Van de Driesche fue justamente proponer un algoritmo que funciona casi en cualquier caso, digámoslo, y que funciona casi siempre,
y que nos arroja esa matriz cuyo radio espectral es el R0, ¿no? Ok, entonces, ¿en qué consiste la movida de Van de Driesche? Primero, vamos a arreglar las ecuaciones, ¿no? Suponemos que tenemos un sistema que tiene M más N ecuaciones. Y vamos a separar. Vamos a llamarle X a M, perdón, a N compartimentos infecciosos. Y Y van a ser los M compartimentos no infecciosos, ¿no? Vamos a ver después un ejemplo donde no necesariamente tenemos una única forma de separar a nuestros componentes, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, lo primero es separarlo, ¿no? Tenemos nuestro sistema original, digámosle Z punto igual a F de Z y T, ¿no? Y parámetros lo vamos a escribir como un montón de X's is iguales a un montón de F's is de X y Y, y unas Y's is que son las del otro compartimento, que son las G is de X y Y, ¿no? Aquí YJ y GJ. La I pues está entre 1 y N. Y la J está entre N más 1 y N más M, ¿no? Bueno, entre 1 y M. Ya que las separamos, solo hay M, ¿no? Entre 1 y M. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La XY la vamos a separar en dos pedazos. Como la vamos a escribir como diferencia de dos funciones. F elegante y de X y Y menos B elegante y de X y Y. Y la YI o YJ sigue siendo GI o GJ. J, ¿no? De X y Y. FI son los o representan las entradas, ¿no? Los nuevos infecciosos. Y las B's is son salidas. Es decir, los que dejan de ser infecciosos en ese pedazo, ¿no? Entonces piensen en cuando teníamos los expuestos, teníamos nuevos individuos expuestos que eran los que tenían contactos efectivos con infecciosos, y teníamos individuos que dejan de ser expuestos y pasan a ser infecciosos. Individuos que dejan de ser. ¿No? Y luego los infecciosos pues se alimentaban de esos que dejan de ser expuestos, y teníamos los que eran removidos. Los removidos ya no son infecciosos, ¿no? Entonces ahí hay un balance total, pero no estamos hablando todavía de eso. Ok. Bien. Ahora. Les decía que la elección de FI y de BI pueden
podrían no ser únicas. Entonces vamos a pedir que f de i y b i tengan las siguientes propiedades. Vamos a pedir que f de i en 0 y, ¿no? Fijamos la x igual a 0 y esto debe ser 0. La b y en 0 y tiene que ser 0 para toda y. Segunda condición, que las B's is en X y Y, no, F's is, perdón, en X y Y sean mayores que 0, y que las B's is en X y Y sean menores o iguales a 0. Mayores o iguales, menores o iguales. Es decir, la tasa de nuevos infecciosos siempre es de crecimiento, y la de quienes dejan la cajita de infecciosos, la enésima cajita de infecciosos, la iésima cajita de infecciosos, son esta siempre es una tasa de decrecimiento de la población, ¿no? Entonces este es un fluido fuera de la cajita y esto es lo que entra a la cajita, ¿no? 3, que la suma de todas las b y en x y con i desde 1 hasta n tiene que ser positiva, es decir, tiene que haber ese flujo, esa dinámica de la infección de una cajita a otra, ¿no? Y finalmente tiene que dejar de haber cualquier tipo de infeccioso eventualmente. Ok. Ahora, eso es en cuanto a las éfesis, ¿no? ¿En qué punto íbamos del algoritmo? 1, separamos en los infecciosos y no infecciosos. 2, separamos los infecciosos en los nuevos infecciosos y los que dejan de ser parte de ese compartimento, ¿no? Esas funciones tienen que cumplir esta cosa, ¿no? Deben ser interpretables como lo que queremos que se interpreten. 3. Esto es parte del algoritmo, ¿no? Si quieren, esto lo cambiamos por is. Entonces el paso 3 es, suponemos que el sistema y punto igual a g 0 y, es decir, fijamos las x en 0, tiene un único punto de equilibrio digámosle e 0 igual a 0 y 0, ¿no? Que es localmente asintóticamente estable. Ok. Luego. Entonces esto se parece a como lo hicimos con el jacobiano, ¿no? Supusimos que el equilibrio libre de enfermedad era estable. De hecho, aquí vamos a suponer. A ver, aquí no estoy seguro. Quizás conviene suponer que es globalmente asintóticamente estable, pero vamos a suponer que es estable, ¿no? En alguna de sus formas. La parte 4 es determinar dos matrices. Vamos a construir dos matrices. La F va a ser parcial de las F's is respecto de XJ,
Este es el componente ijésimo de la matriz en el equilibrio libre de enfermedad, ¿no? Y la B son las parciales respecto de XJ, de YJ, de la VI elegante en el equilibrio es cero. Ok. ¿Y esto de dónde lo sacamos? Pues no es más que la linealización de la ecuación X punto igual a FI más B, menos BI. Ok. Entonces, esas linealizaciones lo que nos dicen es que vamos a tener XJ punto aproximado por F de B, F, perdón, menos B por X, ¿no? Ok. Entonces, ya construimos esas dos matrices que son una especie de aproximaciones lineales. Y 5, vamos a definir la matriz K mayúscula como FB inversa. Y la afirmación que vamos a hacer es que el parámetro R0 es el radio espectral de FB inversa, ¿no? Donde ρ es el radio espectral, ¿no? ¿Qué cosa es el radio espectral? Para cualquier matriz es el supremo de los valores absolutos de los valores propios. ¿No? Ahora vamos a decir que una matriz A es una M matriz si A tiene elementos fuera de la diagonal no positivos es decir A es competitiva competitiva, ¿no? O que el sistema es competitivo. La inversa de A existe. Y tiene elementos no negativos, ¿no? Entonces, esto es un poco más que competitivo, pero incluye a los modelos competitivos, ¿no? Ok. Entonces, primera observación, la matriz V es una M matriz. Y también B inversa es una M matriz, ¿no? Entonces, por cómo estamos condicionando las BIs, ya tenemos una M matriz y
Para cualquier M matriz, la inversa también tiene que ser una M matriz. Ok. La inversa tiene algo más fuerte, ¿no? Pero es una M matriz. No, perdón, no es una M matriz. Como S es una M matriz, la B inversa es no negativa, es definida no negativa, ¿no? La F, por cómo la definimos, como es un flujo hacia adentro, ¿no? De poblaciones, también. Esa es la observación 2, ¿no? F también tiene entradas no negativas. Y por lo tanto, K tiene entradas no negativas, ¿no? Eso implica que este supremo es un, de veras, un valor propio. Y que pues nos basta tomar el máximo de todos los valores propios, ¿no? Entonces, R0 es el más grande de los valores propios de esta matriz llamada la matriz de siguiente generación. Ok. Podemos condicionarla de otra forma tomando la cota espectral. La cota espectral de F menos B es negativa, ¿no? Esto significa que, a la cota espectral le vamos a llamar M de F menos B, y este es el supremo de los partes reales de las lambdas, ¿no? Lambda es valor propio de F menos B. Ok, ahora tenemos el siguiente lema que vamos a usar sin probar, pero que ustedes lo pueden probar en su casa, ¿no? M de F menos B es negativo si y solo si el radio espectral de FB inversa es menor que 1 y M de F menos B es mayor que 0 si solo si el radio espectral, el R0, es mayor que 1, ¿no? Entonces ya tenemos que se comporta también como un umbral. ¿Y qué quiere decir que la cota espectral sea negativa? Pues que podemos garantizar que para el equilibrio libre de enfermedad, para el equilibrio libre de enfermedad tenemos estabilidad, ¿no? Y para el otro caso, pues tenemos inestabilidad. ¿Está bien? Bueno, entonces déjenme parar hoy aquí. Y en la siguiente sesión podemos ver varios ejemplos donde sí podemos aplicar este método. Y luego vamos a ver un ejemplo donde ya no, pues ya no funciona. Y vamos a tener que usar otro acercamiento, ¿no? Entonces, por el momento, dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.